Parques están abiertos durante todo el año. Si bien termina la temporada alta, pero la gente sigue viviendo con la gente de y para. Sí, exactamente. Seguimos con la apuesta del minuto cero de este parque en el año 2005, de estar abierto durante los 12 meses del año. Así que bueno, en este marco, disfrutando estos días que han empezado a salir el sol. La verdad es que tuvimos un día con mucha suerte, un día muy soleado y gente viene al parque el día lunes. Sí, sí, exactamente. El parque, salvo este abril, mayo, que hemos estado cerrando los días martes para el mantenimiento, el resto de los días, bueno, tenemos muchas personas que nos acompañan. Sí, estamos ahí haciendo actividades todo el año y con novedades, ¿verdad? Exactamente, bueno, actividades las de siempre, contamos con 6 piscinas de agua termal, todas en esta época del año, incluyendo la piscina que tiene instalado los toboganes acuáticos, la piscina con olas, que bueno, tenemos esa posibilidad de tener olas los 365 días del año, y todo un circuito de visitas guiadas para participar a lo largo del día. Siempre destacamos la que realizamos al pie del Paro San Antonio, en donde tratamos de en 15, 20 minutitos contar una larga historia de más de 100 años, que lo destaca el parque. Por eso digo, que todo el año es un parque no solamente en la realidad, lo que tiene que ver con la salud para toda la familia, sino un parque temático, donde, por supuesto, también están involucrados tanto los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Exactamente, siempre tratamos de integrar en todas las actividades que brindamos a padres, hijos y abuelos, ¿sí? Los chicos con muchas actividades, tanto en el sector de piscinas como fuera del sector de piscinas, por ejemplo, con juegos inflables, un pedacito que recorre el parque, las mismas visitas guiadas, que les gusta mucho la de los cangrejos, por ejemplo, y para los más grandes, salón de masajes, masajes faciales, corporales con texturantes y relajantes, muy buena gastronomía con todas las especialidades de nuestro chef, así que bueno, una propuesta interesante para compartir una jornada en familia. Martín, en estos momentos hay una situación económica importante en el país, que se ve reflejado en los casos de las familias, en el comercio de la gente, pero Termas se adapta al bolsillo del ciudadano, ¿verdad? Exactamente, cuando a veces las personas tienen problemas económicos o de alguna otra índole, ¿qué? Mejor que venir a Termas Marinas para olvidarse, por lo menos por un rato, de la factura de gas, de la factura de luz. Así que bueno, y en cuanto a lo que mencionabas, les recordamos, aprovechamos las cámaras del noticiero, de todos los residentes del partido de la costa, de cualquiera de las localidades que componen el partido, con el solo hecho de presentar su documento en la boletería del parque, en donde conste el domicilio, obtiene un descuento del 50% en el valor de la entrada. Bien, perfecto, eso es muy importante. Y tenemos que destacar también de que Termas va a la par de las circunstancias. Vemos el parque totalmente pintado de celeste y blanco, digámoslo de esa manera. Exactamente, estamos en mayo dando inicio al mes patrio, próximo será el 25 Ay, de mayo. No. Y ¿qué pasó, Álvaro? ¿Qué piensan? Estoy viendo ya. Estoy iluminada, ya vivida. ¡Ay, qué gracia! Lo que pasa es que estamos tan nerviosos, esperamos a mucha gente el miércoles. Nos has sorprendido, pero te digo que el olorcito a pastelito. Perdón, perdón. ¿Estaban hablando? Un poquito nada más estábamos hablando. Perdón, perdón. Me preparan para el 25 de mayo, creo que la tengo a la paisana acá. Le voy a preguntar: ¿cómo están esos pastelitos? Exquisitos. Muy bien. Y a ver, ¿así te necesitas la pilota? ¿Usted vino a pasar el día? No. Yo vine solamente para recorrer el parque, para que sintamos ese amor patrio que tenemos en nuestro corazón. Bueno, muy bien. Entonces invitamos a la gente que venga a celebrar el 25 de mayo, ¿a dónde? Acá. ¿Cómo? ¿Mira? ¿Cómo? ¿No? Todo suyo. Vamos al cámara. Ahí está. Ahí va el para la cámara. Muy bien, genial. Bueno, contame. Ya que te tengo acá, le voy a preguntar a quién era pasar. Está divina, qué paneo general. La producción de Termas Marinas me encanta. Genial. Una paisana recibiendo como corresponde a la gente que viene a visitar aquí Termas Marinas. ¿Vos vas a estar durante toda la semana, no? Recomiendo el parque, hablando con los clientes. Siempre estamos contándole cosas y específicamente el miércoles le vamos a entregar pastelitos.
A partir de las 10 de la mañana, todos nuestros visitantes, en el ingreso del pórtico del parque, van a estar los personajes de época repartiendo pastelitos para todos ellos. Muy bien, Termas Marinas, felicitaciones para ellos. Entonces, en la semana de mayo hay que elegir Termas Marinas. Así es, de 10 de la mañana hasta las 18 horas. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias a la paisana también, muy bien.